¿Cómo queda? Sube. Sí, no te preocupes, cariño, esto lo arreglo yo ahora, ¿vale? Sí. No, no, estoy haciendo una prueba con la modista. Sí, sí, con Josefa González, sí. Mira, te llamo yo, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, estoy apurada, ¿vale? Venga, venga, chao. Patricia, quieres y afectas por legítimo esposo a Pablo, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la opulencia y en la pobreza, hasta las 48 o 72 horas, o hasta que la muerte os separe. Pero este no es Pablo. ¿Has oído eso? ¿Qué estás diciendo, Patricia? Patricia. Patricia, ¿qué haces? ¿Cómo que hago? Mi hermano está esperándote allí. ¿Quién era el que estaba ahí? Es Pablo el que está en el altar, esperando por ti. Pero es que esa no es la persona con la que yo quiero compartir mi vida. Mira, no, yo no sé lo que te está pasando, pero todo eso tenías que haberlo pensado antes, ¿eh? Por favor, ¿qué es esto? Patri, llevas con Pablo desde que eres una niña. Pensé que estaba segura de que querías casarte con él. Pero esto es un vacile. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te preocupa? Cuéntamelo, soy tu hermana, puedes contarme todo lo que quieras. Mi hermano está destrozado. Siempre el tema de la familia. Mira, no vas a estropear la boda de mi hermano. ¿Tú sabes la pasta que se han dejado a mis padres para que tengáis la boda que queríais? ¿Cómo que la boda de mi hermano? ¡Es nuestra boda! ¡Y ese no es Pablo, joder! ¡Patri! ¡Patri! Buenos días, padre. Patricia, hija mía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo muy alterada, estás muy excitada. Es que tiene que entender. Tienes que serenarte. Es que no podía estar allí. Sí, lo entiendo. Esto suele pasar. Llevo muchos años de sacerdocio. Pero no es normal. Y conozco muchos casos como el tuyo. Es normal. No era Pablo. Es Pablo, Patricia, es Pablo. No era Pablo, no era mi marido, mi futuro marido. Pero es que todos os habéis puesto de acuerdo. Cálmate, hija mía. Yo no estoy de acuerdo con nadie, solo estoy de acuerdo con Dios. Es Pablo y te quiere y te adora y quiere casarse contigo. Padre, voy a buscar a Pablo. Por Dios, hija. Hey. ¿Qué haces, tranqui? Patrick, ¿Pero qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Patrick, tranquila. Estoy ya muy cansada, ¿pero qué es esto? Ey, tranquila, tranquila. Estás nerviosa, no pasa nada. ¿Pero quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Estás nerviosa. ¿Dónde está Pablo? Soy yo, Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo, mi novio! ¿Con quién me voy a casar? Cálmate, Patrick, cálmate. ¿Pero qué te está pasando? Mira, Patrick, si no estás preparada, no lo tenemos... Esto es una broma, ¿verdad? ¿Eh? O sea, esto solo puede ser una broma. Estáis... O sea, ¿pero por qué me estáis haciendo esto todos? ¿Pero qué te está pasando, Patrick? Tranquila. Relájate, ¿vale? No tenemos por qué ir para ahí ahora, ¿vale? Damos un paseo, hablamos, charlamos... ¡Pablo! ¿Verdad? ¿Qué haces, Patrick? ¡Pablo! ¡Ey, Patrick! ¡Ey! ¡Pablo!
Buenos días, cariño. Te he traído el desayuno. ¿Qué? ¿No te gusta?